Muy linda odisea, una travesía muy, muy linda, digamos. Yo salía del trabajo, entrenaba un poco acá, viste, en la ciudad. Y como le comentaba a mi señora que quería hacer un viaje en bicicleta, que nos ha tocado cuando anduvimos de vacaciones ver ciclistas así, y le dije que a mí me gustaría hacer algún día ese tipo de aventura. ¿Qué te dedicas vos, Cristian? Yo trabajo en un supermercado, soy supervisor de línea de caja, así que bueno, pedí mis vacaciones para ahora, para noviembre. Porque el año que viene se me complica. Entonces, era ahora o si no un par de años más adelante. Así que bueno, pero pude concretarla ahora. Bueno, ¿y cómo nació ese viaje que finalmente, hasta dónde llegaste? Y contanos cómo fue viajar a través de la Ruta 3. La verdad, una aventura muy linda. Sí, nació de acá de Comodoro, arrancamos hasta Ushuaia. Fui haciendo tramos de 150 kilómetros, 140, hasta llegar a distintos puntos ahí donde paraba y armaba carpa y después continuaba. Una zona con viento, con frío. Contanos cómo fuiste también padeciendo el clima en la Ruta 3. Sí, este tramo de acá de Comodoro me tocó bastante bien, por suerte. En una zona mucho viento, pero me ha tocado viento de costado, más que nada, no tanto de frente. Fue desde San Julián para adelante, sí me tocó mucho viento en contra, porque ahí es más subida, más altura. Así que ahí sí me tocó bravo el clima, hasta Gallego. Muy, muy fuerte los vientos. ¿Y se va disfrutando el paisaje de la Patagonia? Es muy lindo, sí.